Hueyatlaco es un sitio arqueológico ubicado en Puebla, México. En este misterioso recinto se descubrieron una serie de herramientas hechas por el hombre, las cuales estaban en un estrato geológico que algunos arqueólogos han fechado en 250.000 años. Estos descubrimientos por sí solos desmontarían la llamada hipótesis de Clovis, la cual propone que los primeros humanos llegaron a América por el estrecho de Bering hace unos 14.000 años. Pero este no sería el único dogma que estos descubrimientos desmentirían, ya que esto también va en contra de la ridícula teoría de la evolución, así como en contra de que los pueblos de América estaban más atrasados que los del llamado Viejo Mundo. Debido a esto, los descubrimientos en Hueyatlaco han sido repudiados por la comunidad científica ortodoxa, así como por los historiadores que apoyan la versión contada por los usurpadores de la historia y sus secuaces. Aunque, por más que lloren y no lo quieran aceptar, la verdad es una, y es comprobada por la misma ciencia. Y aunque a estos no les guste, la verdad no la van a poder cambiar. El sitio fue descubierto por el profesor mexicano Juan Armenta Camacho, aunque, popularmente, el descubrimiento se le atribuye a la estadounidense Cynthia Irwin Williams, quien condujo las excavaciones en el sitio en el año 1962, junto a los geólogos Harold Edwin Malde y Virginia Steen McClintry. La excavación se llevó a cabo en asociación con el Servicio Geológico de Estados Unidos, o USGS. Las excavaciones se realizaron mediante estándares tradicionales, las cuales incluían el aseguramiento de la zona para prevenir una invasión ilegal o accidental. En un principio, el sitio era conocido por su abundancia en fósiles animales, y este era catalogado como un coto de caza. Durante las excavaciones, los investigadores descubrieron numerosas herramientas de piedra, las cuales variaban desde implementos primitivos a sofisticados artefactos como raideras y raspadores. Esta diversidad de herramientas hechas de materiales ajenos al lugar sugería que la región había sido ocupada por múltiples grupos en un lapso considerable de tiempo. Aunque, desde el inicio el sitio despertó cierto recelo en la comunidad de historiadores ortodoxos. Los primeros estudios acerca de la datación del sitio fueron publicados a mediados de 1969. Las herramientas de piedra fueron descubiertas in situ en un estrato que solo contenía restos animales. Los resultados del examen de radiocarbono de los restos de animales arrojaron una edad de 35.000 años, mientras que la datación por uranio arrojó una edad de 260.000 años. Pero esos no fueron los únicos descubrimientos realizados en estratos imposibles, ya que también se descubrieron unos misteriosos pilares de piedra, los cuales lastimosamente fueron llevados por los estadounidenses hasta la Universidad de Washington para no regresar jamás. En 1973, el recinto de Hueyatlaco fue estudiado nuevamente, con el fin de reexaminar el estrato geográfico y determinar más exactamente la edad del estrato de las herramientas. El equipo llevó a cabo un análisis exhaustivo de las cenizas y piedras volcánicas del sitio de la excavación original y de la región a su alrededor. Esta vez, estos usaron el método de circonio para fechar las muestras de cenizas del estrato de las herramientas. El estudio fue dirigido por el geoquímico Charles Nace, quien fechó las muestras de ceniza hasta una antigüedad de 370.000 años. La confirmación de una anómala edad tan distante de población humana en Hueyatlaco condujo a un conflicto entre Irwin Williams y el resto del equipo de investigadores, ya que ésta no quería aceptar los resultados obtenidos, ni darlos a conocer al público. En 1981, y con ayuda del resto del equipo, el periódico Quaternary Research publicó un documento que defendía la antigüedad anómala de Hueyatlaco. El documento reportaba los resultados de cuatro pruebas independientes y sofisticadas, siendo estas la prueba de uranio-torium, la de trazas de fisión, la de tefrehidratación y de intemperización de minerales, con el fin de determinar la fecha de los artefactos. Estas pruebas validaron una fecha de 250.000 años aproximadamente para los artefactos de Hueyatlaco. El documento mencionaba lo siguiente. La evidencia mostrada consistentemente indica que el sitio de Hueyatlaco tiene una antigüedad de 250.000 años.
Aquellos quienes hemos trabajado en los aspectos geológicos de Valsequillo, muy a nuestro pesar, sabemos que una edad tan grande impone un dilema arqueológico. En nuestra opinión, los resultados reportados aquí amplían una ventana de tiempo en la cual, serias investigaciones de la edad del hombre en el Nuevo Mundo deberían ser discutidas. Continuaremos analizando críticamente toda la información, incluida la nuestra. Lastimosamente, Virginia Steen McClintry apunta que los miembros del equipo original fueron acosados y señalados de incompetentes e incluso vieron sus carreras obstaculizadas por haber estado involucrados en una investigación anómala. Lo que demuestra el recelo que tienen los ortodoxos por no cambiar la historia que ellos escribieron a su conveniencia. En 1996, la misma Virginia apareció en un especial de televisión llamado El misterioso origen del hombre. Este programa narrado por Charlton Heston detallaba una variedad de teorías que contradecían o desafiaban el consenso científico acerca del génesis de la humanidad y su desarrollo. Aunque, como suele suceder, este tipo de revelaciones no suelen ver la luz pública. Pero el misterio de Huehuetlaco no quedó en el olvido del todo, ya que una investigación bioestratigráfica del especialista Sam Van Landingham ha publicado dos análisis revisados por pares que confirman que el estrato que contenía los hallazgos efectivamente es de hace 250.000 años. En su análisis de 2004, este encontró que las muestras de Huehuetlaco podrían ser datadas al periodo interglacial sangamoniano, es decir, entre 80.000 y 220.000 años. Esto, por la presencia de múltiples especies de diatomea, una de las cuales apareció por primera vez durante este periodo. El estudio fue repetido en el año 2006 y los resultados fueron idénticos a los del primer estudio. Lastimosamente, no se conocen estudios recientes realizados sobre este misterioso recinto, ni acerca de sus enigmáticos pilares secuestrados, ni de lo que puede ocultarse bajo los estratos inferiores de Huehuetlaco. Lastimosamente, a día de hoy solo podemos especular con todos los secretos que se pudieran encontrar bajo este lugar. Esto, sumado al detalle de que este recinto no se encuentra en ningún libro de escuela o de universidad, confirma la censura que existe sobre el desarrollo del hombre en la antigüedad y sobre todo en el continente americano. Como vemos, el continente americano aún nos sigue regalando descubrimientos asombrosos capaces de reescribir la historia de nuestro pasado. Lastimosamente, el colonialismo histórico aún sigue vivo y se niega a creer que el hombre nativo americano pudo haber desarrollado la civilización antes que ellos. Aunque, por más que estos se molesten, las evidencias existen y aunque estos sigan mintiendo en los libros, la verdad del origen del hombre no la van a poder cambiar. Si te gustó el video, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte más misterios arqueológicos, mitología, historia y ciencia. Dale un vistazo a los demás videos del canal, quizás te puedan interesar. Asimismo, puedes considerar hacerte miembro para apoyar al canal a crecer y a hacer mejores videos. También recuerda suscribirte a nuestro otro canal, El Ojo Abierto. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y sin más. Hasta la próxima.